Seba Salud Animal, laboratorio de origen francés, arrancó el año con la presentación de Celeris, su oferta comercial para la enfermedad respiratoria bovina. Es un producto nuevo, innovador, que tiene en su composición una combinación de un antibiótico de alta potencia con antiinflamatorio no hormonal. A través de una gira por las principales zonas ganaderas del país, Seba presentó Celeris a cerca de 300 asistentes convocados en los 4 estados, en donde se mostraron las particularidades de esta nueva herramienta, así como también los factores de riesgo para la actividad, tanto en la engorda como en la producción de leche. En este caso hablamos sobre todo de los becerros, ¿verdad? Que sin duda son mucho más delicados y a los que hay que dedicarles más cuidados para poder llevarlos a una vida productiva con éxito. Hablamos la magnitud en la cual la neumonía afecta a las becerras durante la crianza. Dentro de las principales afectaciones que se detallaron en estas charlas impartidas por especialistas de la UNAM, previo a la presentación de Celeris, se manifestó que el impacto económico es alto al repercutir directamente en la ganancia diaria de peso y en la producción de leche. Esto hace que las becerras lleguen con un peso menor a su primer parto o bien que ese primer parto lo tengan a una mayor edad. Hay otras afectaciones, principalmente a nivel reproductivo, las vaquillas no quedan gestantes en su primer servicio. Y por último, la afectación quizá más importante es la producción de leche en la primera lactación que tienen estas becerras. Juntamos todos estos efectos, más o menos estamos hablando de unos 2,000 pesos de impacto económico. Por este motivo, según refirió el médico Miguel Ángel Quirós, es fundamental la pronta actuación por parte de los servicios médicos, la detección y, claro, el apoyo de las herramientas, fármacos y biológicos. El actuar rápidamente implica que se tenga éxito en el tratamiento de los procesos respiratorios. Primero es que su acción es muy rápida. En menos de 30 minutos atinge niveles muy, muy altos. Además de esto, el fármaco de Seba presentó dentro de sus características únicas una combinación entre el antibiótico y el antiinflamatorio, que sumado a una aplicación sencilla, según afirmaron sus directivos, facilitará el trabajo de campo y se combinará con una rápida actuación. Nosotros estamos combinando flor-fenicol, pero con un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque tiene una concentración de flor-fenicol arriba de sus principales competidores. Eso se traduce en beneficios de una mayor eficacia. Es un producto que tiene una facilidad de aplicación muy fuerte porque tiene una jeringabilidad muy interesante. Es un producto que viene en una botella muy diferente de todas que el ganadero lo conoce. Es una patente de Seba. Es un producto que tiene varias camadas, como si fuera un plástico, manteniendo todas las características de un vidrio y es inquebrantable. Todo eso hace de Celeris un producto diferente. Bajo esta premisa, sumada a las primeras impresiones que causó Celeris entre los ganaderos, médicos veterinarios y estudiantes, está de manifiesto que este producto viene a sumarse para mejorar la salud animal en la producción pecuaria, y en específico al portafolio de productos con el que ya cuenta Seba. Amigos de ganadería.com, por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Es una excelente presentación con muchísimos ejemplos de trabajos de investigación y cómo atender rápidamente una neumonía en este caso. No lo he probado, pero por lo que escuché, se me hace que sería un muy buen producto. Entonces, cualquier tema de la ganadería que te fomente a servir a tener mejores vacas, mejores becerras, pues es bueno para todo mundo, ¿no? También para los consumidores.